Hola, queridos estudiantes, hoy vengo con una práctica virtual sobre lenguaje algebraico. Estaremos resolviendo esos ejercicios utilizando la frase, pero relacionándola con la expresión algebraica. ¿Listo, chicos? Ustedes me acompañan desde casa intentando elegir la opción correcta. Empecemos, chicos. Un número elevado a la quinta potencia. Bueno, chicos, ¿esta opción o esta? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, chicos, si eligieron esta, pues están en lo correcto. Mira, un número, vamos a llamar x como ese número, elevado a la quinta potencia, o sea, x a la 5. Muy bien. Acá, chicos, 7 veces un número. 7 veces un número. ¿Esta o esta? Chicos, si eligieron esta, están en lo correcto. Mira, 7 veces un número. O sea, 7 por x, que representa ese número. Acá sería la séptima parte de un número. ¿Sí es? Bien, vamos con esta. Un número al cubo aumentado en 2 unidades. Entonces, un número al cubo. Ah, un número al cubo aumentado 2 unidades. Estuvo muy fácil. 9 veces un número disminuido en 3 unidades. 9 veces. Ah, cuando hablamos de veces es multiplicación. O sea que elegimos esta. 9 veces un número disminuido en 3. Vamos con este ejercicio. Un número al cuadrado disminuido en 12. Acá dice el doble un número, no me sirve. Un número al cuadrado disminuido en 12. Listo, ya leímos la opción. 2 tercios de un número. 2 tercios de un número, chicos. 2 tercios, de un número, mira, 2 tercios de un número. Acá sería 2 tercios más un número. ¿Sí o cómo cambia la expresión acá? Bien, chicos, vamos súper bien. Acá dice, la octava parte de un número. La octava parte, chicos, cuando hablamos de la octava parte, es división. Es como si diéramos también la mitad, la tercera parte, la quinta parte. Eso es división. Pero acá dice 8 veces un número. O sea que eso es multiplicación. No me sirve. Es la octava parte. Mira, x sobre 8. Un número elevado al cubo. Un número elevado al cubo, chicos. Un número elevado al cubo más 6. Un número elevado al cubo más 6. Ahí está muy claro. La suma de dos números consecutivos, chicos. Ojo, la suma de dos números consecutivos. Este dice que la suma de dos números cualesquiera. No me sirve. Acá, la suma de un número más su consecutivo. O sea, el consecutivo de x se le suma 1. Sería x más 1, vean. Listo, la suma de dos números consecutivos. Este es el primero y este es el que le sigue. El doble de un número menos 4. El doble de un número menos 4. Mira, el doble de un número menos 4. Perfecto. Un número elevado a la octava potencia. No, chicos, ustedes ya saben. Ya han aprendido de los anteriores ejercicios. Entonces, un número elevado a la octava potencia. Mire, x a la 8. El producto de dos números consecutivos. No, fácil. Si será la suma, mira. Ahora el producto va a ser esto mismo, pero sin el más, sino colocando acá el por, vea. El producto de dos números consecutivos, x, y el consecutivo es x más 1. La cuarta potencia de un número menos 2. La cuarta potencia. Mira, x a la 4. Menos 2. La mitad de un número aumentado en 12. Ojo, la mitad de un número aumentado en 12. Acá dice, el doble de un número aumentado en 12. ¿Sí es que es diferente? Bueno, chicos, ahora vamos a calificar esta partecita. Porque la idea es que verifiquemos que todo esté súper bien. Mira, ya hemos terminado.
y comprobar mis respuestas. Bueno chicos, tenemos calificación de 10 sobre 10. O sea, nos quedó perfecto el ejercicio, mira. Bueno chicos, espero que hayan aprendido esa práctica virtual. Ya vendrá la segunda parte, pues con otras frases más complejas, para que ustedes así puedan ir practicando. Bendiciones.